¿Qué pasa, bros? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver los tipos de líderes que hay en el juego y lo que nos proporciona cada uno. Este vídeo lo hago para los nuevos jugadores que tenemos aquí en el canal y como contestación a algunos comentarios que han ido dejando y que he visto. Así que no me enrollo más y vamos con el tema. En algún momento de la partida se nos pedirá que elijamos un líder y lo pongamos al cargo de nuestra comunidad, pero claro, dependiendo de los héroes que tengamos disponibles, podremos tener un líder u otro. Hay cuatro tipos de héroes: alguacil, constructor, jefe militar y comerciante, y dependiendo de cuál escojamos tendremos acceso a unas cosas u otras, aparte de que cada uno nos proporcionará un legado diferente al finalizar la partida. Y si no sabéis de qué va esto de los legados, os estaré dejando por aquí arriba un vídeo que ya hice al respecto. En esta imagen podéis ver a los cuatro tipos de héroes. Vamos a empezar con Kayla, que sería la héroe alguacil. En los espacios grandes nos estaría dando la posibilidad de construir un hospital de campaña que serviría para curar de las infecciones y heridas a nuestra comunidad, volviendo así obsoleta a la enfermería de nivel 3. Es decir, que si ponemos un hospital de campaña ya no será necesario tener la enfermería, por lo que la podemos desmontar y poner ahí cualquier otra estructura. Y también nos da la posibilidad de mejorar nuestros salón a nivel 3. Como instalación pequeña nos da la posibilidad de mejorar nuestro campo de tiro a nivel 2, que aparte de entrenar el disparo también nos estaría dando la posibilidad de entrenar el ingenio o el sentido común. Ahora pasemos con Justin, que vendría a ser nuestro héroe constructor. En las instalaciones grandes nos permite poner una torre de francotirador, que obviamente reduce la amenaza en nuestra base, y además nos da la posibilidad de solicitar cobertura de francotirador por radio de forma gratuita, sin gastar influencia ni nada. Otra de las instalaciones grandes que nos proporciona es el barracón, pasándolo a nivel 2, que se convertiría en el barracón de lujo, que pasaría de proporcionarnos 4 a 5k más y con un aumento de moral. Como instalación pequeña tendremos la posibilidad de mejorar el generador de electricidad a nivel 3, que pasaría a consumir un 1 de combustible y dejaría de hacer ruido, reduciendo así el nivel de amenaza y por lo tanto la frecuencia de ataque. Ahora vamos con el jefe militar, que en las instalaciones grandes nos estaría dando la posibilidad de construir una armería, pudiendo crear cualquier tipo de munición y algunos explosivos, y también un barracón espartano nivel 2, así es como lo llama el juego, que nos estaría proporcionando 8 camas con una pequeña penalización de moral que la podemos reducir si volvemos a mejorar este barracón. Como instalación pequeña podemos mejorar nuestro gimnasio de pelea nivel 2, pasando a tener la posibilidad de entrenar la pelea o el cardio. Ahora pasemos con el héroe comerciante, que en las instalaciones grandes nos estaría dando la posibilidad de construir nuestro propio depósito de comercio, con el que podemos llamar a comerciantes, eso sí, con un coste de influencia y escogiendo el tipo de comerciante. Podemos escoger un comerciante de comida, uno de combustible, dependiendo del que a nosotros nos interese. Y también pasaríamos a poder construir una granja de nivel 3, que nos estaría dando por encima de 4 de comida al día. Que esta cifra la podemos aumentar si modificamos la instalación añadiéndole fertilizante, y pasaría a darnos la mitad más de lo que produce. Y como instalación pequeña nos estaría dando la posibilidad de mejorar el destilador al nivel 2, que nos permite hacer artículos de lujo que los podremos vender a comerciantes y ganar así puntos de influencia. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de mucha ayuda. Si es así, apoyarlo con un fuerte like, suscribiros si todavía no lo estáis y activar la campanita para no perderos nada. Y desde aquí os mando un fuerte abrazo y nos veremos mañana en directo, así que estar atentos que estaremos dándole duro a la zona letal.